Bueno, estamos aquí con el cuerpo técnico de la selección cadete femenina de Euskadi. Bueno, Joseba, preséntanos a tus compañeros del staff técnico, por favor. Bueno, va hemen gaudegu nesken kadete mailak Euskadi selekzioko entrenatzailea, hemen dauzkagu Luis Agirre, Itzali Zarratu eta Julen Etxanez, nire laguntzaile Kiki. Eta, bueno, zeiatuko gara ba, Euskadiko selekzioa, ba, alden maila hori dira, Bueno, sois un staff técnico al uso, o sea, tú eres el jefe, eres el único que manda, los demás obedecen. ¿Cómo funcionáis? Explícanos un poquito la dinámica. Es que vinean lanak, ba, lauron artean baratzen ditugu, naiz eta beti bat izan, ba, zutik egon behar duela katxan, baina bueno, lauron arteko lana da, eta talde lan. Campeonato, ¿estáis con cuántas jugadoras, Joseba? Bueno, momento honetan 90 bi jokalari euskaldu, baina, bueno, azte honetan jarziko gara horrenengo deskarteak egiten, eta, bueno, bai, burua benduaren erdi aldera, baina amabiko kalde izatea. Me imagino que el tema, Luis, el tema de los descartes siempre será algo que, pues, algo doloroso, ¿no? Porque al final el nivel de empatía que podéis tener con los jugadores, con las jugadoras y el buen rollo que hay en el grupo, pues al final tiene que ser algo duro, ¿no? Bai, azkenen maripotea jantzeko jende asko batzea dut bidien, bai, lan ondo horrek ditu edo txarro horrek ditu, baina azkenen erabili hartu gara da, eta hini uste aldan egon behin egin 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 egin. Bueno, hincha, una mujer entre hombres, está claro que algo tiene que aportar y algo positivo. Entonces, bueno, ¿cuál es tu labor real o la labor que tú asumes dentro del grupo? Bai, nik uste edo hori, ez? Nire duro honginien aziratzi dara, ba, neskakin bizket, ba, hori ondo konektatzi ez da, azkeni gaxen lagun bat bezala bihurtzi ez, eta, ba, beste denot bezala, ba, demostratzen nire, ba, hori, nahola edo zertako, eta hori, ba, gaixen bat, ba, bizkei taldi aurrera ematen lagundu, eta hori, abertzen guztia. Bueno, hablaba con vuestros compañeros bueno, hablaba con vuestros compañeros de la masculina y les preguntaba, ¿no? Al final en estos campeonatos todo el mundo juega lo mismo. Jugamos deprisa, defendemos rápido, defendemos intenso. ¿Cuál va a ser vuestro secreto para ser la selección que dé la nota discordante dentro del campeonato? En su meta, por ejemplo. Bueno, a ver, dudari gabe gure jokatzeko modua da talde bat bezala. Bakarkako jokaldien gainetik talde lan. Bai, erasoak eta bai betetza. Denak bat gara, eta denak borrokatu behar dugu, elkarri lagunduz. Dudari gabe, azkar, eta bueno, erakutsi nahi ditugu gauza konkretu horiek ondo egin. ¿Y cómo llegamos de nivel? ¿Llegamos bien? ¿Vamos a ser una selección que puede dar sustos? Bai, izan, bueno, nik usten sustoak eman gitzari egula eta sustoak hartu ere bai. Ordua, ba, bueno, izo txapelketa arraroa izaten da, un gutxitan txapelketa, eta, bueno, suerte pixka bat ere behar. Bai, zeta beto bat zizkitzun zene kontrako horazten, dena kontrestezu horazten. Eta, bueno, ari digez, ba, Madarri edo Katalunia, talde bertan tokatze bali bat zizkitzu, horra arazoa izan, eta eskiko beste talde bat zuten ondoa. Bueno, pues muchas gracias y nada, a seguir trabajando fuerte.